cuando la vida es el alma, cruzando desierto y montaña, conquistando cada rincón, cayendo en sus capas. Cuenta la historia de una evolución, cuando todo es nada, brotando vida de piedras, extrañas tu corazón de lava. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿De dónde desciende el hombre? ¿Cómo se civilizó la tierra? ¿Quién tan grande es la hermana mayor de Eva? ¿La naranja se llama naranja por el color? ¿O el color se llama naranja por la fruta? Un sinfín de interrogantes que hoy intentaremos revelar, porque de alguna forma todo comenzó. Descubriendo nuestra historia vas a ver cómo el mundo es una nuez, cómo el hombre la dibuja al revés y que nada es como es. Abroche el cinturón que el cuento comenzó, corre tiempo hacia atrás que el cuento va. Teoría se formó la creación, de un mono una explosión, y un todopoderoso diseñó el mundo al que vives hoy. Hay de todo en esta historia, por contar, no te muevas de lugar, y comience pronto la revolución, luz de música y acción. Abroche el cinturón. Del hombre, tantas como las ofertas imbatibles en el mes aniversario de Xi'an. Y por favor, que mi reflexión recién no suene a chivo, porque la capital ofrece tan una oferta 12 cuotas de 245 pesos, mini comercio Yamaha 6 cuotas de recargo de 450 pesos. No encontraste tu local en Montevideo, beneficia con tu tarjeta más. Conoceremos tres de las más renombradas teorías: la teoría del Big Bang, la divina y la de Darwin. Hola. 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 ¿Y vos cómo te llamas? No sé. Todavía no se crearon los astrónomos como para que me pusieran nombre. ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¿Qué? ¿Y qué tenemos que hacer hoy? Mira, mucho que hacer. Habría que inventar algo. Y así Dios creó el PlayStation. Idea. ¿Y si creamos un universo? ¡Ay! ¿Y si creamos un universo? ¡Qué fácil hace la señorita! Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? No, nada importante, ¿eh? ¡Crear el universo! Pero por favor. Es fácil, solo tenemos que chocarnos. ¿Vos sabías que me encantaría? Pero no tengo seguro. ¡Che, Barba! Había que crear un mundo como para jugar. ¿Qué vos estás loco? ¿Sabes lo que me llama y crear el mundo? Fácil, 6 días. Bueno, está, el séptimo nuestro toma descanso. Y así Dios creó el mundo, ya que no tenía niveles para su videojuego. ¿Chocamos? No, ahora no. ¿Y ahora? No, en un rato. ¿Pasó el rato? No. ¿Y ahora? ¡No! Mirá, San Pedro, así vio pronto el planeta Tierra, mirá. Cada zona está caracterizada por diferentes puntos geográficos. Por ejemplo, acá tenemos la llanura, ahí la zona verde y allá la zona montañosa. Pero pará, ¿y toda esa zona con grandes cráteres? Y así Dios creó la ciudad de la costa. Así es como surgieron los primeros pasos de Cumbia Plancha. Estas son solamente teorías, que hasta ahora ninguna termina de convencer.
controversia en la humanidad. Melano y Helena desencadenaron la Guerra de Troya. Hernán Cortés y la Malinche, quien fue su personaje significativo en la conquista de México. Y uno de los romances que gozó más controversia. Jorge Rial y la niña Loli, una devastadora historia. Pero mucho antes que ellos, un romance entre poderosos generó la Guerra Civil Romana. Gracias por ser tan alcahuete. Gran Cleopatra, han llegado noticias de los guerreros que partieron hacia el norte. Adelante. Han atravesado el desierto con Atinas. Perfecto. Atinas ya volvió y dice que todo bien saliendo a la perfección. A no ser que uno de los soldados fue picado por una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. Ese chiste viejísimo. Y bueno, estamos en el 54 de AC. ¿De AC? De hace una banda. ¿Qué más sabes sobre la partida de mis soldados? Que tras la picadura de la serpiente, su soldado fue sanado por un curandero. Al principio con dolor. ¿Y al final? También. Pero se levantó y andó. Anduvo, idiota. Bueno, anduvo un poco idiota al principio, pero después ya pudo andar normal. Su majestad, Marco Antonio deseaba... ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Marco Antonio! ¡Ay, no! ¡Marco Antonio! ¿Estás segura que es Marco Antonio? ¡Marco Antonio! ¡Mi Marco Antonio! Sí, su majestad. ¡Hágalo pasar! ¡Cleo! ¡Ay, Cleo! Cleo, ¿qué? Que se armó la podrida. Octavio se enteró de tu romance, que deja a su hermana Octavia por vos. Julio César también se enteró. Ay, se armó Cocoa. Yo diría que se armó la ensalada. ¿La ensalada? Sí, la ensalada se armó. ¿Ahora qué haremos? ¡Lucharemos por nuestro amor! Sí, haremos lo imposible. Cruzaremos cielos, desiertos y mares. Haré cualquier cosa por vos, Cleopatra. ¿En serio? Empezaremos mañana mismo. Ay, da lluvia para mañana. Enviaré un ejército a derrotar a las guardas de Octavio, las cuales cruzarán las montañas más grandes del desierto. Con esto. ¿Y qué es eso? Un pasamontañas. ¿Y tienen que cruzar muchas montañas? ¡Uf! Montañas y montañas y montañas. Todos los dioses están a nuestro favor. Imploraremos ayuda a Osiris, Anubis, Horus o alguna virgen milagrosa. Y yo debía rezar a este CD. ¿Por qué ese CD? ¿Y por qué es un CD virgen? ¿Dónde está Bucar, el jefe de mis tropas? ¡No! ¡Su majestad por la demora! ¡Siga sus órdenes! ¡Este es el cuarto día que usted llega tarde en esta semana! ¿Qué conclusión saca de eso? ¡Callejuez! ¡Informe la postura del escuadrón! ¡Erguidos! ¡No! ¡Me refiero a la postura de ataque! ¡Así! ¡Sos tan salame! ¿Y yo? ¡Tú tan jamón! ¡Ah, pero está bien! Hoy mismo le declaremos la guerra a los romanos. Y lo haremos con la verdad. Porque con la verdad, ni ofendo ni temo. ¿Y con la mentira? ¡Se fue y sobrevivo! ¡Oh, Cleopatra! ¡Oh, Marco Antonio! Lucharemos y seremos felices, sin importar la guerra que concibe todo esto. Cleopatra, I love you. ¿Me amas? No, que I love you en esa trompa. Juntos seremos felices y comeremos perdices. ¿Y milanesa? ¡Ay, a mí me encanta la milanesa! Viviremos en una hermosa pirámide, rodeada de lujos y momias, oro y sarcófagos. Tenemos sirvientes y mascotas. Como mi gatito siamés, que se perdió. ¿Hace mucho? Sí, un mes, pero pasó, te apareció. ¡Qué bueno! Pero se murió. ¡Ay, qué malo! Justo cuando se estaba acostumbrando... ¿Acostumbrando a qué? A no comer. Pobrecito, mi gatito, no tenía patitas. ¡Ay, pobrecito! ¿Y cómo se llamaba? ¿Y para qué le iba a poner nombre si lo llamaba y no podía venir? Tranquila, saldremos adelante. Y te lo prometo como que me llamo Fernando. Pero vos no te llamas Fernando. ¿Y por eso? Hay algo más que debo decirte, Marco Antonio. Nuestra familia va a agrandarse. Ve a comprar pañales. ¡Ay, ay, ay! ¿Estás embarazada? No, el abuelo se viene a vivir con nosotros. Para poder concretar una expedición. ¿Qué tengo? ¿Carabanco mundial? Creo que estoy ocupada, que tengo podólogo, no sé. En casa de cualquier chuco. ¿Isabel? ¡Colón! Hazme acuerdo que te despida. ¿Qué te trae a mi castillo? Un caballo. Hazme acuerdo que te mate y luego que te despida. Necesito de vuestra ayuda para poder concretar mi última investigación. Me encantaría ayudarte, pero mi reino no está en condiciones de poder facilitarte un mango. Bueno, pero no rechaces mi proyecto sin conocerlo. Tengo la certeza de que el mundo es redondo como una pelota. ¿De fútbol o de rugby? De fútbol. Eso es imposible. Pero, majestad,
razón de esta manera. El mundo es como un huevo. ¿Frito o duro? Duro. Y está en la línea horizonte. Hay más tierras. Y si hay más tierras, ¿qué hay que hacer? Barrerla. ¿Descubrirla? Y después barrerla. No, conquistarla. ¡Para España! Tan solo necesito un par de marineros y algunas carabelas para que me puedan seguir en la travesía. ¿No quieres también una tarjeta corporativa para cubrir los gastos? Estaría bueno, pero piensa en el futuro. Piensa en España. Isabel la Católica financia expedición y descubre un nuevo continente para España. ¡Basta! ¡Ole qué! ¡Ole feo! ¿Y yo qué gano con esto? ¡Mucho! ¡Descubriremos un nuevo mundo! ¡Seremos famosos a nivel mundial! Y voy a tener un barrio con mi nombre, un teatro en Argentina y por mi mal humor, un padecimiento llevará mi nombre, el cono irritable. No sé. Pero piénselo. Piense en la bendición de la Santa María. Usted puede ser la niña que pinta el descubrimiento. Mire, don Colón, yo le voy a decir que sí por una simple razón. ¿Cuál? No contradecir los libros de historia. ¡Vamos! Y fue así que Colón salió en busca de las Américas, días y noches navegando, con temor de que su teoría no fuera correcta y que el horizonte fuera el principio del universo. Mientras tanto, no muy lejos de ahí, un grupo de indios aguardaba en paz. ¡Atento! ¡Oh! ¡Yo soy el jefe! ¡Usted es el jefe! ¡Y ustedes son la tribu! ¡No serán más! ¡Y si ustedes son mamón, quién seré! ¿Qué no ahora la cena de los cavernícolas? Ya pasó hace rato. ¡Ah, mamá! ¡Yo le dije que era muy lenta para vestirme! ¡Mamá! ¡Atención, niños! ¡Hoy será un gran día! ¡Hoy será 12 de octubre! ¿Y eso qué tal de bueno? Que hoy vendrán los españoles a conquistarlo. Por ello vendrá progreso. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Yo soy del Fénix. ¡Buenas! ¡Mojau! Y debe ser un saludo de ellos. ¡Mojau! ¡No! ¡Que tiene los pies, Mojau! ¡Secarse o refriarse! Y Mojau estaría si hubiese venido de madrugada, muchacho. ¡Estás loco! He venido a descubrirlos en nombre de España. ¿Así que usted viene en nombre de España? Así es, de la tierra madre, de España. ¡Basta! Como ustedes vienen de muy lejos, negociaremos la conquista. ¿Trajeron dólares? Sí, claro, obvio. ¡Venga! ¿Tenemos dólares? No, los dólares todavía no se inventaron. Y los dólares van a ser estadounidenses. Y nosotros venimos de... ¡otro lado! Cierto, venimos de España. Dólares, lo que se dice dólares, no tenemos. ¿Ustedes tienen oro? Oro, lo que se dice ser oro, no tenemos. Pero sí hay bananas. ¿Y se aceptan tickets de alimentación? Ofrezcan unos espejitos de colores. Tenemos para ofrecerles unos espejitos de colores súper lindos. ¿Y para qué queremos espejitos de colores? Bueno, ya van a inventar la noche de nostalgia y van a ver para qué sirven. Vení, mira. Fue así entonces que Colón mantuvo negociaciones con el jefe de la tribu. Hicieron un contrato, establecieron la conquista, todo con presencia del abogado indio. ¡Ho! Turelo. De ahí en más, la civilización, el mundo moderno, descubriría para sí un nuevo continente. Gracias a la llegada de España. Por el hombre. Ya que están acá, escuchándome, quiero aprovechar para decirles tres cosas importantes sobre mí. El tiempo. Primero, disfruten cada instante como si fuera el último. Segundo, no malgasten un segundo en hacer el mal.
El tiempo es preciado y hay que vivirlo. Y tercero, el tiempo pasa. El 104 no, no lo esperen, tómense otro. El hombre como el tiempo evoluciona. Cada segundo es único y cada persona también. Disfrútense, ámense, hagan de este tiempo su tiempo. Porque si dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, seguramente ya sea tarde. ¿Qué no ahora la cena de los indios? Ya pasó. ¡Ah, mamá, otra vez! Me voy. Este tiempo ya terminó.